Para señores, eso. voy a cambiar de tema drásticamente, porque ya iniciaron, mi amor, como a presentar las chicas que van a estar, mi amor, las opciones de las chicas que van a estar en el reality, la campeadora. ¿Ya hay una ganadora? No, mi vida, como presentando las candidatas. ¿Quieren ver la primera? Sí. Quiero ver la primera. Así que tírame la primera candidata. Amelia, unido. Enrique, mi vida. El entorno completo te empuja a ti a que tú seas una chapeadora, a que tu valor viene de lo que un hombre te da. Si tú no eres una chapeadora, tú eres una... Entonces tu papá, por ejemplo el mío, me enseñó a mí, el amor nos une, pero el hambre nos separa. Entonces a los fines, ¿qué es lo que debemos de buscar? La mejoría material, porque el amor pasa, a lo mejor yo quiero ser seria, yo quiero ser honesta, pero cuando vengo al mundo, todo lo que me enseñaron a mí de joven no tiene nada que ver con eso. En el mundo lo que funciona... Mi vida, Enrique, oye una cosa, mirando el video hay que decir que mi amiga y hermana Ingrid tiene un cuerpazo. Ay, sí. Y que del grupo que hay ahí, mi amor, ella es la que mejor... Ella es la mejor amiga de Amelia Alcántara, sí, la única chapeadora confesa del país. Sí, no. Que después todas las otras... No, porque... Para Ingrid... que hacen un casting, llamen a Amelia, muchachos. Es que es un reality, son varias. Ah. Y además que, recuérdate que Ingrid también es confesa. Ingrid tampoco lo niega. Así que poco a poco, poco a poco se irán descubriendo, mi amor, todas las candidatas, donde irán dentro de una casa y ahí la van a poner a hacer pruebas y retos. Me asusté porque yo pensé que te iba a decir, poco a poco se irá descubriendo cuáles son las chapeadoras.